Santa Sede. Mensaje de Cuaresma del Papa. La Santa Sede ha hecho público este viernes el mensaje del Papa Francisco para esta Cuaresma del 2021, marcada irremediablemente en todo el mundo por la pandemia de coronavirus. En él, el Papa pide que en este tiempo de conversión renovemos nuestra fe, saciemos nuestra sed con el agua viva de la esperanza y recibamos con el corazón abierto el amor de Dios que nos convierte en hermanos y en hermanas en Cristo. Además, el Santo Padre recuerda que el itinerario de la Cuaresma ya está bajo la luz de la resurrección, que anima los sentimientos, las actitudes y las decisiones de quien desea seguir a Cristo. El ayuno, la oración y la limosna, tal como los presenta Jesús en su predicación, son las condiciones y la expresión de nuestra conversión. La vía de la pobreza y de la privación, el ayuno, la mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido, la limosna, y el diálogo filial con el Padre, la oración, nos permiten encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante, agrega.